don Daniel Lizarazo, conductor de uno de los compactadores de la empresa de aseo de Arauca, Aseo VIP, no aguantó más y desde la noche anterior decidió encadenarse en las oficinas de esta empresa porque le adeudan 10 meses de salario. Que hace 10 meses, el 14 de enero, entré a trabajar como conductor del vehículo OCK636, compactador, como conductor y mecánico. Me han hecho abonos de 500, de 600, de 1 millón, me adeudan más o menos un promedio de 15 millones de pesos. Les pedí el favor que me reunieran 3, 4, 5 millones de pesos, que el resto se los regalaba, para yo retirarme de la empresa sin ningún problema. Desde anoche paré el carro ahí, no he obstaculizado la vía, no he llamado desorden público, no he hecho nada contra la que infrinja la ley. Entonces los señores llegaron aquí a amenazarme de que Aseo VIP seguía o no, así se le armara el escándalo, que ustedes venían 20 minutos y ya se iban y ya pasaba todo, como le han hecho a todos, como le han hecho al señor Jairo, al señor David, que se han amarrado y no han hecho nada. Y la verdad, yo estoy dispuesto aquí a quedarme hasta uno, dos o tres meses si me toca. Según Daniel Lizarazo, conductor de Aseo VIP, uno de los abogados de esta empresa de aseo lo amenazó que con no dejar ingresar a los trabajadores lo iban a judicializar. Ese es el abogado de la empresa. Me dijo que por esto me iban a meter preso, que yo no podía hacer esto, que eso era delito. Pues no sé hasta dónde, pues si eso fue así, ya qué podemos hacer. Yo tengo que hacer eso porque mis hijos no están teniendo una calidad de vida bien y yo trabajo es para eso, para darle bienestar a mis hijos y a mi familia. También denunció que la empresa de aseo de Arauca, Aseo VIP, les exige que debe trabajar desde las 7 de la mañana hasta las horas de la tarde. A mí me exigen que trabaje desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde sin almuerzo. He tenido turnos de 36 horas, dejándome descansar una o dos horas. ¿Qué dice el Ministerio de Trabajo? No se ha pronunciado, no, con el Ministerio de Trabajo, con los otros compañeros que demandar y ya, y siguen ahí. Y la respuesta de Aseo VIP es que demande, que ellos cuando quiera, se les da la gana, nos van a pagar. ¿Y usted va a permanecer aquí hasta que le paguen? Hasta las últimas instancias. Hago responsable a Aseo VIP por la integridad mía, mi salud y la de mi familia. Cualquier cosa que me pase, los hago responsable a ellos. Otra de las situaciones que denunció el conductor Daniel Lizarazo es que los vehículos compactadores, que son los encargados de recoger los residuos sólidos, están regando los lixiviados en las calles. Llevan 15 días, hasta un mes, se va al carro, los dejan 15 días, un mes allá guardados en el parqueadero. Hay una serie de videos que me gustaría mostrar más adelantico donde están contaminando un humedal. Ese vehículo, si quieres, lo prendo y se lo puedo compactar ahí para que vea el reguero de agua que bota, y así es todo el camino, donde toda la ruta, desde que comienza en Flor de Millano, pasa por Castillos del Llano, pasa por Santa Bárbara, pasa por Merillano 70, pasa por Cristo Rey, pasa por Las Américas, pasa por La Unión, pasa por Santa Fe, San Luis, Libertadores, Las Corocoras, Villajardín, y a toda hora es botándose. Este trabajador de la empresa Aseo de Arauca, Aseo VIP, permanecerá en las oficinas encadenado hasta llegar a un acuerdo con los directivos.